chavita, ahora que te tengo tres noticias. Pero negra, Colombia, espérate, ¿qué te pasó? Tengo tres noticias y no muy buenas. ¿Qué pasó, negra? Que abrí la reja y se salió el perrito. ¿Se salió Firulais? Se salió, ayúdame a hacer algo, ¿Por qué no? ¿Por qué no nos separamos y lo buscamos? No, yo tengo otra idea. ¿Cuál? Mejor busquémoslo y mañana nos separamos. No. ¿Vos no me quieres? Ay, te quiero, negra, no, otra coña, peña, coña, ¿la qué? ¿Vos no me quieres? Otra coña, toda la peña, coña, ¿la qué? ¿Cuál es la otra mala noticia que tenés, negra? ¿La mala noticia? Es que anoche, pues no me vas a regañar. ¿Y qué pasó? Anoche me metieron los ladrones a la casa. ¿Y qué se robaron, negra? Se me llevaron todas las joyas. Deja de ser mentirosa que vos no tenés alhajas. Ay, se me llevó la joya del arroz, la joya de los frijoles y la joya de la guapanela. Pero fue, si te lo llevaron fue por tu culpa, porque yo a vos te dije que cambiara la chapa de la puerta. Pero yo la cambié. ¿Verdad? Sí, yo la coloqué más arribita. Ay, vos mucha coñía, ¿no? Vos muy bruta, negra, ¿no? Me tocó poner la chela. A mí no me digas bruta. ¿Y por qué no te pones bruta? Yo soy muy orgullosa porque yo le saqué la inteligencia a mi mamá. Con razón, pues, madre, madre, ¿con razón qué? ¿Con razón qué? Si además, aquí donde usted me ve, yo ya escribí un libro. ¿Verdad, Colombia? ¿Y cómo lo escribiste? Pues de izquierda a derecha, como todo ay, el mundo. Ay, qué tal, coña. A mí no me hagas cuenta de recocha, coña, que vos me tenés muy mamado, Colombia, lo voy a llamar. Colombia, me tenés mamado con tanta pendeja, toda hora hace la era, que yo no sé qué tal. Hace la era, vos querés poner cuidado a las vainas, hola. ¿Ah? ¿Cuál es la otra noticia? ¿La otra noticia? ¿Qué te pagó? Ay, mi cosa. Pero contame, hombre. Tengo mucha rabia porque, mira, le metí 50 mil pesos a arreglarme y el vecino del frente me dijo que yo era para morirse de la risa. Mucha desgracia, babonina esa. Esto me amo. No, no es para morirse de la risa. Para morirse de la rabia. ¿Cómo vas a meter todo el poco de plata en la pendejada, hola? ¿Ah? ¿Y por qué no me quedas? Yo ahí te quiero, una tanta pendejada, hola, que me tiene mamado, coño, que yo no te quiero, hola. Cantar. Yo, ¿y por qué estás cansada de mí? Porque vos no pones cuidado al matrimonio. Yo te digo, ole, yo me hace uno echado en ese sofá viendo televisión todo el día. Bueno, yo te hago una pregunta, ahora te doy otra cosa más importante que hacer. ¿No te gusta hacer otra cosa que ver televisión? Sí, escúchala. Vos ya no sos íntimo. Pues que yo es como que no, yo te le vengo a la intimidad, lo más de bacano. No, lástima, porque vos eras el único que la intimidad y la sensualidad me dejas con la boca abierta. ¿Por qué? ¿Porque soy muy sensual? No, porque me da una bostezadera. Ay, la coñía, hola. Pues entonces decime que tengo que hacer, pues. Además, yo sé que lo que vos tenés en Colombia, vos tenés envidia y tenés celos de mí. ¿Celos de qué? ¿Por qué que vos ahorita viste que Cristina me dio un besito en el cachete? Y yo no me voy a lavar el cachete nunca. Ah, ¿esto hace cuánto que te besaron esas patas?